can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas nuevamente a un video más. Les cuento que en este video les quiero dejar un pedacito de la segunda parte de la limpieza en mi cocina. Hubieron muchas cosas que me faltaron hacer en el último video que yo les subí de la limpieza profunda en mi cocina. Entonces en esta ocasión lo quiero compartir con ustedes, es solo el principio del video. Y pues ya luego ustedes me van a acompañar al supermercado a hacer unas compras y también acomodar la comida del súper. Así es que pues espero que el video del día de hoy les guste. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en un video más. Espero que disfruten de este pequeño video o de esta pequeña parte de motivación. Por si ustedes tienen algún lugar en su casa que aún no ha terminado de limpiar, pues este video espero que las motive a hacerlo. Así es que vamos a comenzar con el video del día de hoy. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Ok, ya terminé. Miren, les voy a mostrar cómo está. Miren, ahora sí, miren, está limpio. Miren, acá también le limpié porque se le había acumulado bastante polvito. Lo único que me va a tocar es comprar como un aceitito o algo para ponerle y que permanezca brilloso y que no se le pegue tanto el polvo. Miren, aquí arribita, no sé si se va a poder ver. Ok, ¿qué me falta? Me falta limpiar esta ventana por dentro y por fuera. Aquella solo me falta limpiarla por fuera, aquella ventanita de allá. Y esta sí me falta limpiarla por dentro y por fuera. Entonces ahorita a ver qué razón, porque tengo que llevarle el almuerzo a Ángel a las 12 y ya son las 12. Pero todavía no está el pollo. Pero mejor me voy y le dejo eso, la comidita a él para que coma. Y porque yo creo que ya estuvo el pollo. Miren, estoy haciendo unas alitas. Entonces yo creo que ya estuvieron. Se las voy a llevar a Ángel para que se las coma y después voy a regresar y voy a seguir cocinando. Cocinando no, limpiando. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Les cuento que andamos por acá. Ay, les cuento que andamos por acá en el súper. Venimos a HEB porque nos faltan muchísimas cosas en la casa. Entonces venimos con Angelito. ¿Qué, Kale? Vamos a ver cómo nos va. Pues nada, chicas, vamos a comenzar un día más. Yo ya me alisté, me bañé, me hice una trenza y me vine carita lavada solo con una cremita porque no me quiero maquillar, me han salido muchas espinillas. Y pues nada, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos al súper, tal vez les puedo grabar un poquito allá adentro, depende de cómo se porte Angelito. Yo espero que se porte muy bien, así que vamos a ver, ahorita les cuento. Pues ya estamos en casa y tenemos un problema porque Angelito no se quiere meter. Anda ya que quiere jugar con un carro. Ángel, vamos, pasa para adentro. ¿Dónde está Dulce? Oreo, sí. Vamos a ver a Dulce. Oreo. Oh, bueno, que ya tengo aquí todas las cosas. Ya vi que se me metió una mosca, esas moscas. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in Ok, vengan. Les voy a mostrar
Le voy a mostrar la que compré en el súper hoy. Después les voy a mostrar cuánto gasté en esto. Aquí, como ustedes pueden ver, compré pan. Miren, compré pan de estos muffins para hacer con jamón, tocinito, huevo en la mañana y queso. Compré pan de caja, agua. Compré huevos. Compré, esta es, ¿cómo se llama? Para los sándwiches de gelatina, de jelly, de jalea de uva y ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Y mantequilla de maní de maíz. Estas son para unas hamburguesas que quería hacer hoy, pero ya no creo que me da tiempo. Traje también unos goldfish, unos yogurts, una cajita de gingerbread para Mai, para que haga, porque siempre ha querido hacer una gingerbread house, pero yo sentía que estaba muy pequeña, entonces ahorita ya la traje. La traje y la vamos a hacer en estos días. No estoy seguro cuándo vamos a tener tiempo, pero en estos días la vamos a hacer. No sé si esperarme hasta que ella salga de vacaciones o hacerla ya. Traje estos que son unos snacks para los niños, que supuestamente son de vegetales, veggie sticks. Siempre les compro de esos. Y también traje este para hacer con Mylene, unos blueberries de... unos muffins de blueberry. Traje cremora que le gusta a Ángel, también tajín, aceite. Traje quesitos para los snacks de Mai. Traje lentejas porque ando antojada de lentejitas. Traje de este pan para hacer con margarina o para hacer tostadas francesas. Entonces vamos a ver si puedo hacer un día de estos. Eso es lo que tengo de este lado. Y de este lado tengo un poquito más de cosas. Aquí tengo fruta, un poquito de fruta. Le compré estos a Mai porque a ella le encantan. Esos se llaman lichas o mamones peludos, le decimos en El Salvador. También compré aguacates, tomates, pepinos para comer con limón y con tajín. Traje chile verde, traje frijoles, traje estos mangos. Se ven bien buenos, voy a llevarle uno a Ángel porque seguramente Mai se va a comer los dos restantes hoy mismo. Traje mezcla para pancakes. Esta me gusta porque es más fácil, solo le agrego agua y ya. También traje de estos que son, es pasta hecha con chickpeas y pues eso para los niños. Se me antojó hacerles este mac and cheese, entonces voy a ver si lo puedo hacer. Voy a seguir las instrucciones de la que viene en la caja, así es que vamos a ver si se puede. También traje esta pasta que es también hecha a base de plantas. Classic Pasta Taste. Y dice que es 100% basada en proteína de planta. Y dice que está perfectamente cocinada en 8 a 10 minutos. Miren, ahí está. Entonces también se me antojó esta con una salsita o con... o así, miren, puro verde. Está bien interesante. Entonces la voy a probar más que todo para los niños, porque ven que a veces no quieren comer. Angelito, más que todo, que es el que no le gusta mucho comer vegetales. Mylene le encanta el brócoli y todo eso, pero... pues Angelito es el con el que sí me la tengo que ingeniar un poquito más. Traje aceite de aguacate. Traje este que lo quiero probar. He visto que vale mucho la pena comprar este porque es bastante rico. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si me gusta. Traje este que sí, obviamente ya me lo puedo. Porque me encanta este con leche. Soy adicta a esto. Y también traje queso, traje estas galletas que Mylene me las pidió el otro día, pero yo ya le había comprado algo ese día, entonces le dije que no se las podía comprar, que se las iba a comprar la próxima vez que fuera al súper. Y entonces aquí está. También le traje zanahorias para los lunches. Traje estas para hacerlas en el desayuno, mini hash browns. Queso, mozzarella, traje tortillas para hacer quesadillas. Traje las galletas favoritas de Ángel que se las tengo que esconder rapidito. Traje esta avena porque me gusta hacerle avena a Angelito en el desayuno. Y esta está, como dice su nombre, quick. Está súper rápida, en 2 minutos ya está lista. Y traje estas para estarme yo comiendo cuando, por ejemplo, días como hoy me va a agarrar la tarde. Entonces
me traje este, a ver si, cómo está, nunca las he probado, pero vamos a ver. Traje espinaca para hacerme unos juguitos, traje mi papaya, necesito tomarme las semillas de papaya, ya les voy a mostrar, ya les voy a contar por qué. Traje esta, que no me acuerdo el nombre, cebolla morada, cebolla blanca, galletas para Ángel, Ángel papá, también traje estos para Ángel. Traje margarina y otra ensalada. Me traje dos ensaladas. Entonces, ahí está. Eso es lo que compré. Y lo demás ya lo metí al freezer, que es carne molida, carne fajita y más pechugas, unas pechugas de pollo. Ok, eso es todo lo que traje. ¿Dónde está el recibo? Les voy a mostrar. Siempre que yo compro, que voy al súper y compro así, porque casi tenía bastante de no ir y comprar en la tienda, siempre lo pido para irlo a traer, porque es más fácil, más rápido. Pero cuando pido, no me queda mucho, no me dan no me dan los puntos en Fetch. Entonces a veces muchas de las cosas que pido te dan puntos extras en Fetch y yo me los pierdo porque no me dan recibo. Entonces ahorita voy a escanear el recibo ahí en la aplicación de Fetch, que se las dejé el otro día. Acá en la descripción les dejo el link y todo para que ustedes vayan y lo vean. Miren, esta es la aplicación Fetch. Entonces ahí escaneo. Vean, ahí escaneo mi recibo. Tiene que salir la fecha de compra, el total y el nombre de la tienda. Bueno, me dieron 115 puntos. Miren, ahí está, 115 puntos. Entonces, y ya estoy a 24,000, ¿dónde dice? Por ahí está, 24,200 puntos. Entonces, cuando le doy acá, referir amigo. A ver, déjenme les muestro bien porque estoy haciendo aquí como... Cuando le doy ahí referir amigo, ahí me sale un código. Ahí, al igual que a ustedes, seguramente le sale el código. Cuando ustedes le dicen a su esposo, a su tía, a su mamá, a su sobrina, a su cuñada, a su suegra, a su nuera, díganle que descarguen la aplicación y les mandan el código que a ustedes les aparezca ahí, porque este es mi código. Entonces ustedes y su prima o la persona que ustedes recomienden les van a dar 4,000 puntos para empezar. Entonces ahí estoy yo, que ya casi llego a mis 25,000, que son 25 dólares, iba a decir, que ganan fuera. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Bueno, chicas, ya terminé. Y le corté a Ángel el manguito. Ahí le puse limón y sal por si acaso le quiere poner porque está acidito. Yo ya lo probé. La mitad de la cara se me dio. Y acá están los dos sanguchitos. Te voy a poner acá una margarita y vámonos. Vamos a ir a dejarle esto a él porque ha de tener hambre ya. Son las 12:20 y él almorzó, desayunó bien temprano. Entonces vamos. Según yo estaba grabando, pero no había puesto grabar. Que me voy a comer la ensalada que les estaba diciendo que no sé por qué la compré. Si tenía comida acá en la casa, tenía pescado. Y aquí viene un pollito. Viene un quesito y unos gelotitos. Está bien cool esto porque es como para cuando uno no está en la casa, sino que anda en la calle y quiere comer, pues uno compra eso y ya come. Pero yo me lo compré hoy, no sé por qué. Aquí estoy haciendo un arrocito y aquí viene como una salsa chipotle, yo creo. Y esto voy a comer hoy. También ya hice mi pasito, un pan de con ajo. Ay, no, esto huele feo.